Pues resulta que al final, ya ven ustedes, regresamos. Aquí estamos en La Tuerca, hoy hablar de la dignidad. La dignidad, dice María Moliner en su diccionario, es la condición de quien no comete actos que degradan o avergüenzan, de aquellos que no se humillan y aquellos que no toleran que les humillen. Humillarse es, al fin y al cabo, doblarse, inclinarse en señal de acatamiento y sumisión. Y no es fácil aguantar en tu dignidad si eres pobre, si además te han quitado las herramientas, los medios para que puedas trabajar por tu cuenta. Y las familias tampoco se alimentan solo de dignidad. Dignidad y decencia tienen la misma raíz, DEC, que es ese diálogo que uno tiene consigo mismo. Fíjense ustedes que desde finales del siglo XX la condición de ciudadanos la obtuvimos como trabajadores. Después la obtuvimos como consumidores y ahora quieren que nos baste la condición de desear consumir para sentirnos ciudadanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia contra la pobreza consistió en políticas de pleno empleo con buenos salarios, pero la socialdemocracia decidió en los 70 que prefería pelear contra los sindicatos antes que contra las grandes empresas. Los partidos comunistas, que habían dicho que el Estado Social era la última ñagaza del capitalismo, la última gran mentira para salvar sus muebles, empezó a reclamar ese Estado Social que antaño había criticado. La izquierda cada vez más en el centro y la derecha cada vez más a la derecha. ¿Seremos capaces de romper ese bucle e inventarnos algo nuevo? Nos hemos olvidado de soñar. Ya ni la jornada laboral de 35 horas... Vaya usted a saber dónde quedó la autogestión en las empresas, vaya usted a saber qué ocurrió con la economía social cooperativa y solidaria, qué pasó con la conciliación familiar, de un trabajo que nos haga sentirnos bien, ni hablar. Y por supuesto que ya no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. Criticábamos la explotación, ahora suspiramos porque alguien nos explote hasta la extenuación. Parece que vamos a un modelo chino, autoritarismo político y explotación económica, sin ningún tipo de freno. Y encima, en España solo somos 46 millones, a ver dónde demonios vamos a escondernos. ¿Ven cómo nos tenemos que atrever a cambiar las cosas? Y lo primero es que empecemos a sospechar de que nos han dado gato por liebre. El gato neoliberal, ese que decían que daba igual que fuera blanco o negro, y que resulta que, como nos temíamos, siempre caza ratones de los mismos colores. Adelante con La Tuerca. España sigue a la cola europea cuando hablamos de empleo, pero sí lidera las listas sobre pobreza y exclusión social. Las actuales políticas económicas no ayudan a paliar una desigualdad que cada vez afecta a más personas. Mientras el número de trabajadores pobres no deja de crecer, el número de ricos tampoco. Tan solo 22.000 millonarios en nuestro país acumulan una fortuna de 74.000 millones de dólares, un 5% del Producto Interior Bruto. Los expertos creen que el desarrollo tecnológico destruye más empleo del que genera. ¿Podemos seguir siendo ciudadanos a través del empleo? ¿Le ha llegado a Europa el momento de latinoamericanizarse? ¿Vamos a ser consumidores del siglo XXI de alto nivel tecnológico y con pretensiones de inmortalidad y ciudadanos del siglo XIX que salen a la calle a inventarse la vida? Hoy, en Clave Tuerca, trabajar para vivir, renta para no morir. Pues aquí andamos, en esta nueva temporada de La Tuerca, todos los jueves hemos decidido abordar un tema central. Un tema trayendo a los expertos que tenemos allá donde los encontremos y donde se escondan para que nos ayuden a agotar los temas. Tuerca, como siempre, con nuestro estilo, con memoria, sin miedo, una tertulia pausada, como siempre, lejos, ¿no?, de esos gritos propios de otros lugares y donde quien nos vea salga al final con más preguntas que respuestas, con más respuestas que preguntas, pero en cualquier caso con más luz. Hoy para hablar de este tema, si buscamos una renta básica, si buscamos un trabajo digno, cuáles son las formas para encontrar la igualdad, tenemos, como siempre, una mesa de súper lujo. Tenemos a Daniel Raventós de la Red de Renta Básica Economista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bienvenido por hollar esta nuestra santa tierra de La Tuerca. Tenemos también con nosotros a Eduardo Garzón, economista del Observatorio Renta Básica y buen amigo de esta casa. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendo. Tenemos también con nosotros a
Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Siempre te llamamos Oli, pero hoy no vas a ser Oli, eres Alberto Gómez, del Círculo 3E de Podemos. Uh-huh. Estupendo. ¿También es tu primera vez? Es mi primera vez, sí. Qué bien, encantado de estar aquí con que estés aquí con nosotros. Tenemos también con nosotros a José Miguel Sebastián, del Observatorio de Renta Básica. Así es. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias. Tenemos a nuestra amiga Sol Sánchez, socióloga, co-coordinadora de ATAC España. Hola. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos, por último, a María Pazos, autora del libro Desiguales por Ley, un título que tiene como subtítulo Políticas públicas contra la igualdad, ¿no? Nos tendrás que explicar en qué consiste esto. Gracias. Arrancamos con Sol. Sol, ATAC ha dedicado buena parte de su tiempo a intentar entender este tipo de asuntos, quejándose principalmente de que el principal problema sobre la renta básica es que la gente no sabe qué demonios es la renta básica. Efectivamente, hay bastante confusión con los tipos de renta garantizada, renta básica, etcétera. Bueno, nosotros en ATAC llevamos 15 años trabajando sobre la idea de la renta básica universal, tenemos un observatorio desde entonces y bueno, lo que queríamos en primer lugar es agradecer a La Tuerca que haya traído a este espacio un debate que de hecho se está dando en nuestro consejo científico, entre diferentes personas que pertenecen al consejo científico, algunas de las cuales pues están hoy por aquí, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, este tema ha saltado a la palestra últimamente por rabiosa actualidad política, por inclusión en algunos programas de diferentes formaciones políticas, pero nosotros contamos con la suerte de que, como no tenemos esa presión de tener que tomar decisiones, pues podemos llevar a cabo un debate un poco más sosegado, ¿no?, en el Consejo. Explícanos brevemente las diferencias entre renta básica, renta mínima, algunos hablan de renta garantizada. Ah, vamos a ver, seguro que Daniel y Eduardo y José Miguel también lo pueden explicar mucho mejor, pero si yo tuviera que decir cuál es la base de la renta básica universal, que la diferencia de la renta garantizada, etcétera, es que recoge un derecho, materializa la posibilidad de realmente llevar a cabo un derecho que es simplemente el derecho a la existencia y que ese derecho se le reconoce a todos los ciudadanos y, bueno, y habitantes de un lugar. Mm. Eso se diferencia de subsidios, de otro tipo de rentas. Esto es un derecho y, como dice su nombre, universal, el derecho a la existencia con una materialización real. Daniel, hay comunidades autónomas que tienen rentas mínimas de inserción. ¿Cómo explicarías tú la diferencia entre estas rentas existentes y la propuesta de renta básica? Bueno, no solamente comunidades autónomas, sino que hay gran parte de estados en la Unión Europea que tienen algún tipo de, digamos, subsidio o asignación monetaria, pero que la diferencia fundamental, como muy bien explicaba Sol, es que es condicionada a algo, a ser pobre, a estar en el paro, a ser mujer soltera, madre menor de 25 años, algún tipo de condicionalidad. La renta básica, justamente esto es lo que crea más amigos, pero también más enemigos, especialmente entre la derecha. La derecha entiende perfectamente todas las potencialidades de la renta básica y por esto está unánimemente en contra, pero la diferencia fundamental es que la recibe todo el mundo. Una de las grandes confusiones es que, precisamente porque se dice que la recibe todo el mundo, hay gente que inmediatamente dice, ahora no porque está muerto, ¿verdad?, pero Emilio Botín también debería recibir la renta básica, y ahora saldrá Patricia, me imagino, como ejemplo. El problema está que tiene el derecho a recibirla todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Se han hecho proyectos de financiación, y ahora tengo la oportunidad de decir que una primicia, porque me acabo de enterar, que por primera vez tenemos 1.300.000 declaraciones de IRPF del conjunto del Reino de España para hacer lo mismo que hicimos en Cataluña y mostrar cómo se puede financiar. Hay gente, por ejemplo, que dice 47 millones de personas a 650 euros mensuales de renta básica salen tantos miles de millones, por lo tanto es imposible de financiar. Un 30% del PIB. Es no entender absolutamente lo que es el sistema fiscal, por supuesto. Es decir, todo el mundo gana. Perdón, todo el mundo la recibe, pero no todo el mundo gana. Patricia Botín está recibiendo actualmente muchas miles de rentas básicas, dado el... nosotros solo queremos que reciba una, y perdería. Ahora lo explicaremos para que todo el mundo pueda entender realmente qué es lo que hay detrás. Alberto, habéis planteado desde Podemos la renta básica como una propuesta política clara y definida. ¿Por qué esa apuesta tan
contundente, yo creo, un aspecto que tanta gente todavía no entiende. Yo creo que la propuesta de renta básica hay que enmarcarla dentro de un contexto global. Es decir, la desigualdad que cada vez va creciendo más dentro de este país como en muchos otros, produce pobreza en sí misma. La renta básica dentro del programa de Podemos ha sido muy atacada por ser una de las líneas como más controvertidas, pero yo creo que hay que entender el programa como un global. La renta básica no soluciona todos los problemas de desigualdad en este país, ni soluciona muchos otros temas, pero es una apuesta más para intentar caminar hacia una sociedad que nos lleve a todos a un sitio mejor, ¿no? Desde los años 30, desde el crack del 29 en Estados Unidos, la pobreza disminuyó, es decir, la desigualdad en términos absolutos, en términos relativos, fue menguando hasta los años 70. Estados Unidos fue un país cada vez más próspero y desde los años 70 hasta la actualidad, Estados Unidos ha ido rompiendo esa tendencia y cada vez la desigualdad entre las clases más ricas y las clases más pobres se ha ido exacerbando. Esto, además de ser profundamente inhumano, tiene otras consecuencias como evitar la potencialidad de la gente que no tiene acceso a recursos, que en el fondo está perdiendo, por ejemplo, pues, países como Estados Unidos, países como España, para poder llegar a desarrollar una sociedad mejor, ¿no? La renta mínima en España se plantea desde Podemos como un sitio a donde mirar, y ahí estamos trabajando. Hay muchas divergencias en muchos temas, pero en Podemos hay un grupo de renta básica que está trabajando muchísimo para poder llegar a una formulación, una propuesta que, bueno, pues cuando lleguemos a gobernar, pues podamos implementar, ¿no? Ayer un artículo de Moisés, de Economistas contra la Crisis, explicaba que bienvenido el debate, que se pueda abrir, que se pueda hablar de determinadas cosas que parece que estaban vetadas. Compañero Garzón, tú has planteado que resultaría como mucho más emancipatorio frente a la renta básica otras propuestas, como garantizar el trabajo. Cuéntanos. Pues sí, básicamente se trataría de eso, de emancipar, porque el trabajo garantizado, por ejemplo, es una propuesta que parte de una premisa muy sencilla, y es decir, aunque no haya empleo, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Aunque hoy día haya muchísima gente que no tenga puesto de trabajo, sí hay muchísimo trabajo que queda por hacer en nuestras comunidades y que las necesitamos no solo económicamente, sino socialmente y ecológicamente. Me estoy refiriendo a que en nuestras comunidades hoy día hay un déficit en muchísimos aspectos que hay que cubrir, que necesitamos cubrir y que debemos cubrir, como por ejemplo el cuidado a los ancianos, el cuidado a los niños, el cuidado a los dependientes. Tenemos que restaurar y habilitar nuestro urbanismo, ¿no? Nuestro conjunto tejido urbano. Tenemos que pensar también en el medio ambiente. Tenemos que proteger los bosques para evitar incendios. Tenemos que también reforestarlos, reciclaje. Tenemos incluso también que realizar muchas más representaciones artísticas, culturales, deportivas. Hay muchísimas necesidades que tiene el ser humano para vivir mejor, no solo para mantenerse en un nivel digno de vida, sino también para vivir mejor y ser más felices. Y en este sentido, la renta básica lo que concede en primera instancia es un ingreso fijo para que pueda sobrevivir y desarrollarse de forma personal, ¿no? Pero la propuesta del trabajo garantizado va más allá, porque lo que hace es, bien, se le da el derecho a trabajar, que incluye muchísimo más que ese ingreso por su parte. Es decir, no solo tiene un ingreso, sino también el desarrollo personal, es capaz de sentirse más realizado, puede incorporarse a la sociedad y a la política, porque el trabajo hoy día en nuestras comunidades es una forma de socializarse, y esos son los beneficios personales por su parte. Y al mismo tiempo lo que estamos descubriendo, uh-huh, necesidades sociales, necesidades económicas y necesidades ecológicas que hoy día no están cubiertas. José Miguel, tú en el debate que habéis tenido dentro de ATAC, ¿te has posicionado a favor de la renta básica o a favor del trabajo garantizado? ¿Estás al margen de esa discusión? Hombre, yo siendo coordinador del Observatorio de Renta Básica, pues soy partidario de la renta básica. Sí, al hilo de lo que decía Eduardo, yo creo que hay que distinguir entre si estamos por el derecho al trabajo o por el derecho al empleo. El trabajo, tal como lo vemos nosotros, es algo más amplio que el empleo. Dentro del concepto de trabajo,
hay otras actividades tan, tan socialmente productivas como el empleo, como puede ser el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, el trabajo voluntario, y que no están suficientemente valoradas. La renta básica vendría a poner en valor esas otras actividades o ese otro tipo de trabajo. ¿Cómo lo pone en valor? Reconociendo la utilidad o la utilidad social de esas actividades. Una persona que recibe la renta básica y que hace un trabajo en un domicilio, leeríamos que está recibiendo la renta básica por ese trabajo sería una retribución por el trabajo doméstico. Ese no es nuestro planteamiento. En todo caso, esto es un derecho de ciudadanía, pero indirectamente se verían también puestas en valor esas otras actividades que digo. ¿Pero cómo? Es decir, si también lo recibe gente que no hace ese trabajo doméstico, ¿cómo se leería en la ciudadanía? Bien, pero en cualquier caso se rompería el esquema del empleo como única forma de integración social. Entendemos que el empleo en este momento ha dejado de ser ya la garantía a la integración y a la inserción social que tenía en el esquema de protección social del Estado social clásico. El empleo ya ha dejado de serlo porque las trayectorias laborales son fragmentarias, discontinuas, y por tanto han dejado de tener esa... Y luego también se ha instalado, para que todos somos conscientes, de que el desempleo se ha instalado como algo estructural dentro de nuestros sistemas. De esta manera, un ingreso ciudadano universal vendría a suplir esas carencias del empleo como factor de integración social, y al mismo tiempo, lo que estabas preguntando, reconocería otro tipo de actividades que no son retribuidas, pero que, ya digo, tienen la misma utilidad que el empleo. María, desiguales por ley. ¿La renta básica solventa ese problema? ¿Lo solventaría el trabajo? ¿Cuál es tu lectura? Bien, yo creo que lo primero que a mí me gustaría decir es que hay... Cuando habláis de renta básica, las personas que estáis en ello, y planteáis cuáles son los objetivos que se quiere conseguir con esa renta básica, yo estoy de acuerdo en todos los que se enumeran. Es decir, por ejemplo, el objetivo de que defender a la ciudadanía de los mercados y de los poderes financieros, la lógica universalista de los derechos, no dejar las necesidades básicas en manos de los mercados, la dignidad, todo esto. Es decir, estamos de acuerdo en ello. La cuestión es cómo se consigue, porque también estamos de acuerdo, supongo, en el trabajo garantizado. Yo supongo que estamos de acuerdo en que todas las personas tengan el derecho a un empleo digno, que ahora no está, pero que lo tengan, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en principio en los objetivos. La cuestión es cómo llegar a ellos y qué significaría y qué es lo que hay que hacer. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es un estado del bienestar inclusivo. ¿Pero cómo? Inclusivo, pues por ejemplo, con la universalización. Mira, es que esto de darle, o sea, se dice que no son caminos alternativos, pero pueden ser caminos alternativos. ¿Por qué? Porque supongamos que le concedemos los 664 euros a cada persona, ¿no? Además, que si tienes una pensión de 700, parece ser que ya solo te van a dar menos 100, de 100. O sea, la diferencia. Bueno, ¿eso es mucho o es poco? Pues depende. Puede ser muchísimo o puede ser poquísimo. Por ejemplo, para una persona enferma de Alzheimer, pues eso no es nada. ¿Qué necesita una persona enferma de Alzheimer? Necesita que los servicios públicos cubran su necesidad. Es decir, necesitamos universalización de los servicios de atención a la dependencia y además de calidad. ¿Qué si le damos a esto a un padre que acaba de tener un bebé? Pues no sé, lo que necesita ese padre es, si tiene un empleo, que tener un permiso de 4 meses, igual que tiene la madre y que ahora no tiene derecho, para poder ocuparse de su bebé. A mí, ¿me tienen que dar a mí 600 y pico euros? No, yo no necesito nada. Yo lo que necesito es cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos ahora mismo, porque tengo un empleo.
lo que se necesita de mí es que yo cotice ahora y que después, en el futuro, yo tenga mi residencia o tenga la atención a las necesidades que pueda tener. Es decir, a mí me parece que lo que hay que establecer es el principio de la solidaridad social, que consiste en que a cada cual hay que darle según sus necesidades y de cada cual hay que recibir según sus posibilidades. Y ese principio de la solidaridad social es muy diferente de darle a todo el mundo una cantidad, porque, como digo, esa cantidad puede ser poquísimo o puede ser muchísimo, dependiendo de sus necesidades. Señor Aventós. Vamos a ver, es que creo que precisamente se ha centrado muy bien la cosa. Efectivamente, María dice que no necesita 660 euros y efectivamente no los ibas a recibir. Nosotros hemos hecho un proyecto de financiación en Cataluña a partir de un cuarto de millón de IRPFs, y precisamente todos los problemas que tú dices no existen, porque no se sale ni un céntimo de ninguno, o sea, no sacamos ni un céntimo para financiar esta renta básica en Cataluña, de nada, no solamente de servicios sociales, sino nada de lo que ya recogemos por impuesto. Por ejemplo, cosas muy, muy discutibles como la Casa Real o el Ejército tampoco tocamos, que se podría tocar, pero quiero decir, ni un céntimo de educación ni de sanidad pública. Pero quiere decir, yo soy profesor titular de universidad, por lo tanto yo no necesito estos 660 euros, yo debería pagar seguramente un poco más que estos 660 euros que recibiría. Pero lo que me interesa es destacar un aspecto. El 70% de la población, empezando por abajo, el más pobre, hasta la séptima decila en Cataluña ganaría con esta propuesta. El 15% intermedio más o menos quedaría igual y el 15% más rico perdería. Esto me parece que es evidente para cualquiera que es una gran redistribución de la renta, al revés de lo que ha ocurrido en los últimos 40 años. Un ciudadano que gana 1.500 euros, ¿cómo le afectaría una renta básica? Bueno, por ejemplo, yo, que soy un funcionario, soy profesor titular de universidad, a mí me subiría a partir del euro número uno que ganaría más allá de la renta básica, pagaría más IRPF. ¿A ti te subirían? A mí me subiría, por ejemplo, he calculado que a lo mejor yo pagaría 100 euros más, o sea, yo perdería con la renta básica, perdería unos 100 o 150 euros. Porque la idea, para que lo entienda la gente, es que para ponerla en marcha la renta básica había que subir los impuestos de una manera proporcional. Efectivamente. Eso implicaría que una persona que tiene un sueldo en torno a 2.500 euros le sube los impuestos un poco. Y el que cobra 50.000 al año pagaría más, y el que 100.000 al año, y por eso Patricia Botín no le interesa en absoluto la renta básica. Pero además hay una cosa que ha dicho María que es muy importante y sale normalmente a lo largo de los últimos 30 años de discusión, y a mí me ilustró una persona que era una gran discapacitada física, y entonces me dijo, ella era una firme partida de la renta básica y es presidenta, o no sé, pero es de una asociación de grandes discapacitados, y yo le decía, ya me imagino la crítica que dirás, que tú necesitas más renta básica que una persona normal. Dice, no, déjate de tonterías. Yo la renta básica, necesito la renta básica, no es un problema efectivo, yo lo que necesito es servicio social. Yo lo que necesito es una persona, porque no podía ni mear ni cagar sola, para entender, no estamos hablando de grandes discapacitados, y por lo tanto necesito, entonces, la renta básica yo tengo suficiente con esto, y que se mantengan los servicios sociales, efectivamente, no hay ningún problema, que es lo que también Eduardo, claro que todas son cosas interesantísimas de discutir y tenemos el tiempo que tenemos, pero lo de Eduardo, la renta básica no está reñida con el trabajo garantizado. Lo que ocurre es que el trabajo garantizado, cuidado, que tiene unos costes administrativos impresionantes, que esto incluso los críticos de la renta básica han reconocido, que la renta básica no tiene ningún coste de administración, pero incluso así. Y hay una cosa que me parece, porque si no, no se entiende muy bien, me parece, que es que la renta básica tiene dos grandes grupos de problemas, uno filosófico-políticos y otro de tipo de viabilidad económica, que es más o menos lo que estamos hablando. Pero se ha empezado muy bien el programa hablando de dignidad. Yo, por mi tradición político-filosófica, hablaría, como ha hablado también Sol, del derecho a la existencia. Es decir, para nosotros, cuando digo nosotros, digo los que defendemos en mi asociación, o gran parte de mi asociación, la renta básica, tenemos una idea muy clara. No existe la libertad si no existe la existencia material garantizada. Entonces, el problema de los pobres no solamente que es carencia material, es que no tienen la capacidad de ser libres. ¿Lo has planteado tú, Eduardo, que trabajar te socializa, te relaciona con los demás, te otorga una suerte de, planteabas tú, te he querido entender, una suerte de dignidad que no encuentras si recibes
una renta mensual a cambio de supuestamente nada. Sí, en efecto. De hecho, en una propuesta de trabajo garantizado, aunque no universal, sino parcial, destinada a 2 millones de personas en Argentina, que se llama el programa Plan Jefes y Jefas destinado a las cabezas del hogar, hicieron una encuesta después de haber realizado el programa y se preguntó por qué estaban contentos o satisfechos con el programa, ¿no? El 42% declaró que era porque podían hacer algo, el 26% porque trabajaban en buen ambiente, el 13% porque ayudaban a la comunidad, el 9% porque estaban aprendiendo a la hora de realizar esas labores y solo el 7% porque recibían un ingreso. Es decir, aquella gente que estuvo empleada en esos programas de trabajo, lo que estaban más felices, más contentos, más satisfechos, no por recibir el ingreso, sino por tener otra serie de satisfacciones diferentes a la del ingreso, ¿no? Eso te quería hacer una pregunta a ti, Eduardo. Y precisamente, ¿no crees que la renta básica amplía muchísimo más esta posibilidad? De dedicarte al trabajo doméstico, al trabajo voluntario, al trabajo que tú puedes realizar, que a diferencia de los subsidios condicionados, por ejemplo, una mujer con 2 hijos, se lo tiene que pensar si está recibiendo una renta no básica, sino garantizada de ciudadanía, se lo tiene que pensar de elegir un trabajo, tú sabes, porque a lo mejor le resulta más caro. Pero, ¿no existe mayor libertad de elección con una renta básica para hacer lo que tú quieres? Pero muy sencillo, si después con ese ingreso van a trabajar, ¿no preferirían recibir un ingreso por el trabajo que están haciendo, que es la propuesta de trabajo garantizado? Es decir, lo que me estoy refiriendo es que también si luego van a realizar un trabajo por su cuenta, porque se van a decidir a tener esa libertad y van a recibir ese ingreso, ¿por qué no recibirlo una vez condicionado al trabajo? Es decir, es lo mismo, solo que al menos se estaría desde la sociedad, no desde el individualismo, que esta es la clave, se estaría organizando las necesidades de las comunidades. Son ellas quienes eligen qué es lo que se necesita, no todo el mundo pensando en sus necesidades individuales. Y entonces pues aquí habría una suerte de organización local y administrativa para hacer que se satisfagan las necesidades sociales de esas comunidades y no solo las que una decida. Y hay margen de libertad, porque entre todos los empleos o trabajos que estaba enumerando yo, ahí el participante, el interesado, tiene margen de libertad a la hora de elegir. En realidad el trabajo lo que hace, el trabajo garantizado, es adecuar esos puestos de trabajo, adecuar los trabajadores con sus cualidades y con sus conocimientos al trabajo, al puesto de trabajo que más se le adecue. Por lo tanto, esto es algo que dice el economista Minsky y se trata simplemente de coger los trabajadores tal y como son, con su habilidad de conocimiento, y llevarlos a trabajar en lo que más les guste, interese y puedan colaborar con la sociedad. Vamos a escuchar a Alberto y luego, si quieres, Dani. Simplemente por dar un poco mi visión, el tema de organizar los trabajos en torno a las necesidades de la sociedad, hombre, está muy bien en comunidades más o menos abarcables, ¿no? En el momento en que nos vamos a grandes urbes como Madrid, Barcelona, etcétera, pues tenemos bastante más complicado el tema de la redistribución de tareas. Pero más allá de eso, quería aterrizar un poquito en lo que estamos hoy en día, ¿no? Según el último informe que va a sacar Cáritas ahora en octubre, del que ya hay varios avances, hemos pasado de un 16,3% de exclusión y exclusión severa a un 25,1%. Es decir, hay una emergencia social en la que hay una privación material de un 25% de la población que no es que no llegue a fin de mes, es que a veces, no sé si somos conscientes de esta primera necesidad, ¿no? Yo entiendo la renta básica o un programa más general de mejora de esta sociedad en dos fases, ¿no? Una fase primera, donde pues claramente tendríamos que organizar el tema de la renta básica, y por otra parte, un poco más a futuro y bien planificado, establecería, entre comillas, dos líneas, ¿no? Una, pues la creación de un nuevo escenario industrial en este país, que no tenemos, y luego pues unas políticas de redistribución combinadas con reducción de la jornada laboral, conciliación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aterrizando un poquito en lo que es la situación de hoy en día, no nos podemos olvidar de este 25% de personas que están entre exclusión moderada y exclusión severa. Luis. José Miguel, perdón. Sí, en el sentido que dice el compañero, efectivamente, los que defendemos la renta básica no la defendemos como si fuera una panacea o el bálsamo de Fierabrás que por sí solo iba a redimir a la ciudadanía y a los trabajadores, no. Creemos que la renta básica solo tiene sentido, solo tiene viabilidad, tal como la vemos nosotros,
si está inscrita en un programa amplio de defensa de lo público, de defensa de los servicios públicos y de los derechos sociales y de políticas públicas, económicas y fiscales, redistributivas y que impidan la concentración de poder en manos privadas. Esto es, la renta básica es una medida más que coadyuvaría a esos fines dentro de ese programa, pero no es por sí sola, ya digo, la solución a todos los problemas, ni es, desde luego, la sustitución de los derechos sociales por una renta monetaria. Eso no lo es. Es una medida más amplia que va a reforzar la ciudadanía y ampliar el margen de libertad de los ciudadanos. Es una discusión que tiene como dos lecturas, ¿no? Si toda la ciudadanía recibe una renta básica, de la que sea, 400 euros, tú no vas a aceptar cualquier tipo de trabajo o vas a enfrentar ese trabajo de una manera diferente. ¿Eso qué va a ayudar? ¿A generar desempleo? ¿A generar empleos de mayor calidad? ¿Va a generar inflación? ¿Cuál es la lectura que hacéis? Es precisamente una de las cosas que algunos de los defensores de la renta básica hemos intentado explicar a lo largo de estos últimos años, y es el gran poder de negociación que tendrían los trabajadores con una renta básica. Poder de negociación para aceptar determinados trabajos, pero también para rechazar otros. Por ejemplo, un sindicato vasco hace ya muchos años que está defendiendo la renta básica. Un sindicato vasco que evidentemente sabe lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores, pero es que además han visto la renta básica como una caja de resistencia en caso de huelga de larga duración. Es que precisamente una de las cosas interesantes es ver cómo muchos jóvenes, no ahora, ahora ya con la crisis ya estamos en otra fase, sino incluso antes de la crisis, incluso políticamente siendo muy distintos en muchos aspectos, decían, al conocer la propuesta de la renta básica, con una renta básica no aceptaríamos la porquería de trabajos que estamos obligados a aceptar. Eduardo plantea lo contrario, ¿no? Precisamente por eso. Además, el poder de negociación de los trabajadores es precisamente un problema en un sistema económico capitalista en el que son precisamente los empresarios quienes ponen el precio a sus productos. Si tienen suficiente margen de maniobra, cuando les exijan unas condiciones laborales que les aumenten el salario, van a intentar mantener su margen de beneficio, y entonces lo que harán será aumentar los precios. Y esto unido también a que, bueno, en la renta básica lo que está el objetivo que tiene es destruir los empleos con bajas condiciones laborales, con pésimas condiciones laborales. Lo que se consigue de esa forma es que haya menos producción de bienes y servicios, lo que conjuntamente con mayor dinero en los bolsillos de la gente, estamos hablando del 70% en el ejemplo de Cataluña, lo que ocurriría es que aumentaría la demanda, y una reducción de la oferta y un aumento de la demanda lo que genera son tensiones inflacionistas. Tensiones inflacionistas que quizás hoy no nos preocupen en el corto plazo, porque llevamos 3 meses en los que los precios están cayendo, pero sí nos preocupan a medio y largo plazo, sobre todo si tenemos en cuenta otra característica de la renta básica, que es su carácter procíclico. Es decir, cuando la economía es bollante, hay un boom económico, la renta básica lo que hace es echar más leña al fuego. Es algo así como la burbuja inmobiliaria, también la gente se veía en condiciones de comprar y las empresas de invertir, lo que hacía era todavía echar más leña al fuego. Por eso tuvimos índices de inflación más elevados que el resto de nuestros socios comerciales, socios europeos. En este sentido, genera tensión inflacionista que no solo son preocupantes a corto plazo, sino a medio y largo plazo, que con precisamente una propuesta como la del trabajo garantizado se resolvería el problema, ya que el trabajo garantizado sería ofrecerle el empleo a aquel que lo busque, a aquel que lo quiera, que quiera trabajar, de todo el grupo de desempleados, ¿no? Y entonces lo que ocurriría sería que cuando haya actividad económica boyante y se ofrezcan mejores condiciones en el sector privado, pues aquellos desempleados que están trabajando, empleados ya en el trabajo garantizado, pasarían al sector privado ya que le ofrecerían mejores condiciones, y por lo tanto sería una forma de suavizar este efecto tan incendiario en la economía. Suena, Eduardo, que confías en los valores demiúrgicos del mercado laboral, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo es por meter un poco de leña ahí en el asunto, sí, ¿no? Mira, yo quisiera decir que a mí es que me parece que esto de la renta básica, siempre siento lo mismo cuando se plantea, es que al final parece que es que quieres la renta básica o no quieres que te den esa cantidad, que sería genial, ¿no?, esa cantidad para todo el mundo, porque no, efectivamente, muchas gracias, ¿no? Pero yo pienso que la cuestión tendríamos que verla de una forma más global. ¿Qué sociedad queremos? ¿Y por dónde vamos a empezar a construirla? Porque efectivamente el trabajo precario que hay ahora
pues no queremos que sea precario, queremos un trabajo digno para todo el mundo, pero para eso está el salario mínimo, para eso están los derechos laborales y muchas otras cosas. ¿Qué sociedad queremos? Porque, Daniel, has dicho que quieres que se mantengan los servicios públicos, pero es que yo no solo quiero que se mantengan los servicios públicos, yo quiero darle un vuelco al estado del bienestar. Yo creo que ahora mismo tenemos unas necesidades perentorias que no están atendidas. O sea, necesitamos una atención a la dependencia universal, necesitamos una atención a una educación infantil desde los 0 años universal. Queremos una sociedad donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y puedan ser libres de realizar las actividades que quieran y de realizarse personalmente, incluido un empleo. Bueno, pues entonces necesitamos proporcionar todos estos servicios públicos que hoy en día no se proporcionan para que las mujeres tengan grados de libertad respecto al hogar, porque las mujeres están ahora solucionando todo eso que no se da. Y para mí eso me parece súper urgente. Entonces, vamos a hacer eso, porque no es cuestión de renta básica o nos quedamos como estamos, es cuestión de a ver por dónde empezamos. Pero el problema de las mujeres, que es absolutamente evidente, que hay una feminización de la pobreza, que hay un recargo de los costos de la crisis sobre las espaldas vuestras, que el contrato sexual se ha radicalizado a favor del patriarcado y en contra de las mujeres. La pregunta es si conseguimos mayores dosis de igualdad en la diferencia, es decir, esa reclamación que dice Boaventura de derecho a ser iguales cuando la desigualdad nos perjudica y derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza, ¿no? Entonces, la discusión un poco, los dos grandes elementos que hay encima de la mesa es si una renta básica ayudaría a las mujeres a tener otro espacio, ¿no? de libertad y de emancipación en el ámbito social, o sería incidir en el ámbito laboral para que las mujeres tuvieran ese espacio, Sol. Pues es que yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Y yo entiendo lo que dice María. Evidentemente nadie pretende que no haya más parámetros y más cosas que construir para tener una sociedad más justa, desde luego no cargarnos ninguno de los que nos quedan, y la renta básica universal no va a ser la panacea, como muy bien decía José Miguel, que solucione todos los problemas. Creo que no se puede medir una herramienta porque no cumpla un objetivo para la que no ha sido creada. Es decir, tenemos muchas otras cosas. De hecho, yo tampoco estoy en contra para nada del Estado como empleador último en según qué casos y de qué manera, ¿no? Me parece que sería también otra cosa a añadir. Pero evidentemente, en el caso de las mujeres, que es el que me planteabas, mayor libertad te va a dar mayor igualdad y mayor igualdad te va a dar mayor libertad. Evidentemente habría muchos casos en los que a una mujer no le van a solucionar todas las desigualdades que vaya a sufrir, un salario más bajo, etcétera, etcétera, pero esto ayuda. Esto sería algo a añadir a todo lo demás. Y desde luego en muchísimos casos muy sangrantes y muy graves, como todo ese 25% que estabas comentando tú, al de ya dentro de la pobreza, en el caso femenino, evidentemente marcaría la diferencia. Vamos a escuchar la voz de la calle un minuto, vale. 30 segundos, cuéntanos. Vale. Ah, dinos. No, bueno, yo lo que quería decir es que realmente parece que estamos de acuerdo en que lo queremos todo. Pero, a ver, yo, Daniel, aquí tengo un artículo tuyo sobre la financiación de la renta básica y lo que plantea es que el Estado se ahorraría en prestaciones públicas. Es decir, que incluso las prestaciones monetarias. Claro. Y, por ejemplo, a una criatura le quieres dar 133 euros. O sea, entonces, a ver qué hace. Mira, tengo aquí un artículo de Paz Merino, que me parece fantástico, no la conozco, pero me parece fantástico, donde compara esto, dice, ¿qué hace una mujer, por ejemplo, bueno, suelen ser mujeres, pero aunque fuera un hombre, familia monoparental, que tenga una criatura o dos criaturas? Bueno, pues tendría 664 euros más los 133 por criatura. ¿Entendido? ¿Tendría? 664 euros, según vuestra propuesta, más 133 por criatura. Pero es que, a ver, ¿cuánto gasta una criatura, cuánto necesita una criatura y cuánto necesita un joven o una joven de 20 años que está en situación perfectamente para trabajar
y que con las cosas que hay que hacer, o sea, con la cantidad de ancianos que hay que cuidar, con la cantidad de niños y niñas que hay que tener en educación infantil, bueno... Pero no sería incompatible recibir este dinero con hacer esa tarea. A ver, ¿cómo que...? La cuestión es que no sería incompatible. Hay gente que quiere ver incompatibilidades. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que lo primero que tenemos que hacer es universalizar, que no lo tenemos. Entonces, si estamos de acuerdo en que en el programa que sea, en el programa de nuestros sitios, de Podemos, de donde estemos, que lo que vamos a poner es, en primer plano, universalización de los servicios de atención a la dependencia, universalización de la educación infantil desde los 0 años, prestaciones universales por criatura, bastante mayores que los 133 euros, etcétera, etcétera, permisos iguales intransferibles y pagados al 100% para decíamos... que... Entonces, si estamos de acuerdo en eso, después, a mí me parece muy bien que también se ponga la renta básica. El problema es que aquí se está planteando que cada cosa tiene unas consecuencias. 30 segundos, Dani, Alberto, y nos vamos a escuchar la voz de la calle. 30 segundos, Daniel. No, es que uno de los problemas cuando se plantea de esta manera es que... precisamente a la gente que no tiene nada, cuando se le explica que recibiría, en este caso, 600 euros limpios al mes, y que le digas, no, es mejor otra cosa, ya, pero mientras llega, yo tengo que comer cada mes. Entonces, a diferencia de otras cosas, la renta básica, hay dinero para ponerlo inmediatamente. Alguna gente no solo tiene que comer, tiene que realizar sus necesidades básicas. Sí, por supuesto. Y por eso precisamente pone tan nerviosa a la derecha en el Parlamento las dos veces que se ha discutido la renta básica. ¿Por qué? Porque entienden perfectamente que la renta básica es perfectamente financiable. Pero ¿esto qué ocurriría? Que garantizaría la existencia a toda la población. Y esto para ellos es intolerable. Alberto. Quiero comentar que no entiendo el porqué. Gracias por sacar el artículo de Patricia. No entiendo por qué hay gente que se empeña en ver incompatibilidades entre ser mujer y recibir renta básica, o por qué una renta básica va a perjudicar a la mujer. Yo no estoy hablando de ser mujer. Bueno, has dicho que hace una mujer con dos criaturas. Podría ser un hombre, en el caso del artículo de Patricia Merino sí habla específicamente. Bueno, da igual, si es un hombre es igual. No, pero has sacado a colación a Patricia Merino, no pasa nada. Sí, el problema es los niños que necesitan sí, dinero. Sí, pero es que esos niños ahora mismo no tienen nada. Fantástico, entonces no les dejamos nada. Y les vas a dar 133 euros. Fantástico. Pues es que es mucho mejor entonces no recibir nada, según tú. No, es que la cuestión no es el menos en nada. Eso es lo que dicen en mi pueblo, menos en nada. No es eso. La cuestión no es entre esto y nada. La cuestión es entre esto y la sociedad que queremos. Que yo creo que estamos aquí para hacer una revolución. No estamos aquí para quedarnos como estamos o 133 euros por criatura, ¿no? Vamos a escuchar la voz de la calle. El soberano no tiene siempre la razón, pero es el soberano. Hemos mandado a Facu con ese estilo inconfundible que le caracteriza a preguntar en la calle algo que hemos visto en alguna película. ¿Recordáis la película Los idiotas, no? De Lars von Trier, donde en una Dinamarca de alguna manera sumida, ¿no?, en ese paternalismo de un Estado que te da una renta y no te pregunta para qué, al final unos ciudadanos se convierten en idiotas. Es una cosa que podemos discutir ahora. Vamos a ver qué ha encontrado Facu. Adelante, vídeo. ¿Saben los madrileños de qué se trata la renta básica? ¿Están de acuerdo o no con ella? ¿Se darán cuenta por esta voz que tengo de que me acabo de levantar? Muchas preguntas, vamos a ver si conseguimos respuestas. ¿Conoce usted lo que es la renta básica? Sí. Sí. Ni idea. Un subsidio que se entregaría a las personas por el mero hecho de ser españoles, sí. para que puedan vivir con ello. ¿Usted qué le parece? Fantástico, me parece súper. Es lo que todo ciudadano tiene derecho a recibir, poder mantener una vida digna, ¿verdad? Necesaria para lo que viene siendo una sociedad moderna. A ver si eso es verdad. A ver si eso es verdad. Que decirlo lo dicen, pero de decirlo a hacerlo va un trecho. Me parece muy bien, me parece que hay que luchar por ella y sobre todo para esos 3 millones de pobres que tenemos en España. Me estoy sorprendiendo, de verdad, necesito a alguien que esté en contra ya. ¿Y usted no cree que a lo mejor con eso convertiríamos España en un país de vagos, de gente que no trabajaría porque ya está recibiendo dinero? No, porque estamos hablando de algo que posibilite que pueda tener lo mínimo en alimentación y servicios básicos, ¿verdad? A partir de ahí, igualdad de oportunidades para todos. Yo estoy a favor de la igualdad de oportunidades. En absoluto.
Este es un país que tiene cerca de 6 millones de parados y no son parados voluntarios, son parados forzosos. La renta básica tiene que ir destinada precisamente a esas familias que lo necesitan, que están todos sus miembros en paro, que lógicamente no hay ingresos económicos. Por darle una renta mínima a la gente, de, ya sea de 500, 600 euros, no, una persona que tiene una familia no puede mantener a su familia simplemente con esos 600 euros. Pienso que más de una familia agradecería eso y aparte sería un incentivo para poder llegar a final de mes y poder darles a sus hijos y a su familia un nivel de vida digno. ¿Y qué hacemos entonces con ese discurso o contra ese discurso que dice que la gente se aprovecharía de eso, que es el mismo discurso que dice que hay mucha gente en el paro porque les interesa cobrar el paro y no trabajar? Bueno, vamos a ver, es un discurso absolutamente maniqueo, falso. Y lo que le tenemos que decir a esos que emplean ese discurso es que ellos el dinero lo tienen en los paraísos fiscales, que nadie les dice absolutamente nada, que precisamente en esos paraísos fiscales no hay controles y respecto de la renta básica se puede dar perfectamente y establecer una serie de controles básicos. Caballeros, disculpen que les interrumpa, ¿no les puedo hacer unas preguntas para televisión? No, muchísimas gracias. Quería que no discutieran más ustedes, hombre. Que vamos los dos con unas americanas estupendas. Yo es que voy así, muy chulo, oye. Yo creo que es una manera de invertir en la población que a la larga va a dar resultados, ¿verdad? ¿De qué sirve tener una población que esté mal alimentada, que no reciba servicios, etcétera? En fin, yo no sé si la ciudad de Madrid ya empieza a estar demasiado condicionada por este micro y algunos nos quieren contestar y otros no, pero esto es lo que hemos conseguido en un ratico por aquí, por la calle Preciados, de este centro soleado, maravilloso y caluroso de la ciudad. Solo les queda a nuestros expertos de la mesa analizar este tipo de cuestiones. Adelante. Gracias, Facu. Y esto es real, es decir, que había mucha más gente de lo que esperábamos a favor de una renta básica. Dani. Yo soy el primero extrañado, ¿eh? Porque lo más normal, es decir, vamos a mantener a vagos, en fin, y esas cosas es lo que yo me he encontrado, quizá porque soy profesor de una facultad de Economía y Empresa. De todas maneras, también es verdad que cuando me he encontrado con ambientes trabajadores, la respuesta es más favorable, no digo ni mucho menos completamente favorable, ¿eh? Porque también hay una gran resistencia. Por supuesto, en los sitios donde hay parados es mucho más favorable y en los sitios universitarios donde la gente tenemos un trabajo muy agradable y muy... Entonces allá es donde hay muchas más diferencias. Eso también es significativo. Eduardo. Bueno, yo quería comentar que en la primera intervención de Facu no ha dejado claro que la renta básica era universal. No sé si en el resto de preguntas lo habrá hecho, pero sin de todas formas, las respuestas iban orientadas a, es verdad, hay gente que tiene penuria, uno ha mencionado que hay 3 millones de pobres, otro que hay población mal alimentada, otro que hay servicios públicos en mal estado, con lo cual se están refiriendo a aquellas personas que están precisamente necesitadas en la capa más baja de la población, que no son el 70% que se vería beneficiado por la renta básica, según la propuesta de Raventós y de otros analistas, ¿no? Lo que quería comentar es que, por supuesto, que todos estamos a favor de que haya una renta básica digna para aquellas personas que la necesiten, sobre todo. Por lo tanto, tiene que ser condicionada. Y a este respecto me remito a un foro social que tuvo lugar hace un mes y pico en Rototom, en el cual hubo un debate también entre salario social, trabajo garantizado y renta básica, y al final el consenso más o menos del público era que necesitábamos una renta básica condicionada, a la vez también un trabajo garantizado y también, por supuesto, servicios públicos de mayor calidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, es cierto que no son prácticas incompatibles. Lo que sí yo digo es que la renta básica universal tiene problemas macroeconómicos, que claro, ahí no le hemos preguntado a la gente ni se le hemos puesto. Si se lo explicamos podrían responder, pero ahí lo que le hemos preguntado es si les parece bien. Nos parece bien, pero hay que tener en cuenta otro tipo de cuestiones que no son solo éticas y morales. Estos problemas macroeconómicos, creo, con toda sinceridad, Eduardo, que lo tienes tú, ¿eh? Porque realmente tener problemas de que sea inflacionaria la renta básica, no solamente en la situación actual, sino en otro momento, la verdad es que es un problema que me extraña, dicho por un tipo como tú, que no hay ningún tipo de duda, que tiene una sensibilidad social impresionante, porque la inflación, como hasta hace poco, por ejemplo, decía un ex ministro de Thatcher, la inflación fue aquello que utilizamos, que nos importaba un rábano, para atacar todas las conquistas de la clase trabajadora, ¿no? Con lo cual, si una renta básica tuviera problemas mientras garantizase la existencia material de toda la población, tuviera algún problema de tensión inflacionaria, bienvenida sea, ¿eh? Porque hay otras formas, ¿eh?, de combatir la tensión inflacionaria.
hay otras formas de hacerlo. Hay una sensación, y creo que ahondemos, todos conocéis a algún militante del Partido Popular que conoce a tres gitanos que tienen seis pisos, sí. A inmigrantes que igual, ¿no?, que reciben sí. 20 subsidios, y a gente que tiene tres coches y que los venden después de haber arrancado las cañerías de la casa que les ha dado el IBIMA, ¿no? Hay una parte también de crítica fácil, pero sí que es verdad que intuitivamente hay gente que dice, insisto, es que una renta básica, la gente se va a abandonar, la gente va a caer en una suerte de espiral. Lo del libro Chaps de Owen, ¿no? Sí. Libro Chaps de Owen, es decir, ¿en qué medida dicen que no? Es que la renta básica va a generar suburbios de gente que no tiene nada que hacer, que se van a dar a la bebida, al tabaquismo, a la droga, y van a caer en una suerte de degeneración para que las clases medias hagan chistes sobre lo cutres que son. En este caso, ahí es una de las mejores, de los mejores argumentos a favor de la renta básica universal, precisamente porque esa trampa de la pobreza que la ideología liberal no tanto explota y tanto, bueno, has citado a Owen, o sea, tanto le saca punta y tanto la pone fuera de lugar, quedaría fuera de la posibilidad de la renta básica universal. ¿Por qué? Porque un subsidio condicionado, que era lo que estaba defendiendo Eduardo, sí puede dar lugar a que tú tengas que rechazar un trabajo, tengas que rechazar alguna otra cosa, porque si no, pierdes ese porque subsidio. No sería acumulable, ¿no? Efectivamente. Mm. Sin embargo, la renta básica universal, tal como está concebida, haría perfectamente compatible una cosa con la otra. Dani. Es más, hay algún estudio interesante de cómo una renta básica es una de las mejores maneras de potenciar el mercado laboral. La gente no deja el trabajo, pero elige, y esto es lo que me interesa, elige el trabajo en unas condiciones de libertad muy superiores que antes. Esto para mí es lo interesante, que es cuando decimos que incrementaría la libertad de buena parte de la población, significa esto. ¿Las mujeres abandonarían el trabajo, saldrían fuera del ámbito laboral de existir una renta básica? Yo creo que es que depende de qué otras cosas existieran. Es decir, a ver, yo lo que os pregunto de verdad, sinceramente, es... Pues, pero la renta básica, si hubiera una voluntad política, se podía poner en marcha casi ya. O sea, mientras que cambiar el ámbito laboral sería más complicado, ¿no? ¿Empezaríamos por la renta básica? ¿Empezaríamos por la renta básica? O, es lo que os pregunto, si fuéramos a gobernar, o sea, porque yo es que no lo estoy viendo en los programas, o sea, estoy viendo la renta, lo que me preocupa, sinceramente, es que no estoy viendo otras cosas, estoy viendo la renta básica, pero más bien lo que me pasa es que echo de menos todas las medidas que he estado aquí planteando, ¿no? La universalización no es más servicios, es universalización del derecho a servicios públicos de atención a la dependencia, universalización de la educación infantil, permisos iguales intransferibles y pagados al 100%, prestación universal por criatura bastante mayor de 100 y pico euros. Si todo eso estamos de acuerdo, entonces estamos completamente de acuerdo. Ahora, vamos a empezar por ahí, vamos a ponerlo en primera línea de los programas políticos que vamos a defender, porque esa es la forma de conseguir una sociedad donde efectivamente las mujeres pudieran tener libertad para incorporarse al empleo o a donde quisieran. Ahora, no va a ser una renta básica, va a ser precisamente todo ese sistema de bienestar inclusivo y con perspectiva de género, que es lo que le falta. Bueno, le faltan muchísimas mejoras. Eso es lo que va a incorporar a las mujeres y a todas las personas, y lo que va a atender las necesidades de la gente. Si estamos de acuerdo, es que si estamos de acuerdo en empezar por aquí, pues muy bien, pero ¿por qué? Yo lo que os pregunto de corazón, ¿por qué queréis empezar por una renta básica sin haber conseguido esto? Porque la solución es inmediata. Alberto, no, la solución es inmediata. Alberto, vosotros que las encuestas dicen que igual vais a gobernar este país igual, más temprano que tarde. Igual un día de estos. Yo estoy de acuerdo con la compañera en que el programa tiene que ser pues, inclusivo, y tiene que tener en cuenta otra serie de cosas. Pero a una familia que no llega a fin de mes mañana, o sea, que mañana no llega a fin de mes y que no come, ¿cómo hacemos? ¿Qué familia? ¿Cómo hace? La pues, cuestión es, coño, ¿qué familia? Vamos a ver. No, una familia no son todas las familias, mira, iguales. En familias. Bueno, no, pero ¿qué familia? ¿Es una mujer con dos hijos? ¿Es una persona sola? Vamos a escuchar, familias, por favor. En familias, ya no a personas. En familias hay un 8,8% de familias enteras en exclusión severa. No sé si claro. Entendemos, el estudio está hecho con 35 indicadores, de los cuales tenías, me parece que más de 16 indicadores negativos implicaban que estabas en exclusión severa. Es decir,
Obviamente, hay que recuperar gran parte de la educación de este país que se ha ido perdiendo. Hay que recuperar gran parte de la sanidad. Hay que recuperar gran parte de los servicios asistenciales. Hay que recuperar un montón de cosas. Pero mañana, esa familia no come. Por mucho que tengamos un sistema de sanitario cojonudo. Perdón. Luego, hay otro... millones de niños viéndonos en este momento. Otra de las cosas que a mí me gustaría que Daniel incidiese un poco más en ella es que, bueno, tanto este señor como Lluís Torrens y otros expertos han hecho simulaciones para Cataluña. Con los y para datos, el País Vasco también hay simulaciones bastante contundentes. En el País Vasco además hay una renta de garantía de inserción, que es un programa completo, que es el Lanbide, que además es muy interesante porque estructura tanto la parte de laboral. Yo creo que no se puede desligar la renta básica de un trabajo del pleno empleo, entre comillas. Lo que pasa es que tengo dudas con respecto a lo que planteaba el compañero Eduardo. Y estos señores lo que llegan a la conclusión es que con un 50% de tipo único de IRPF se podría pagar la renta básica sin afectar a otros impuestos y dejando intacta la recaudación actual del IRPF para sus actuales usos, ¿no? 50 puede parecer mucho en algunos casos, pero según la comunidad se paga entre el 52 y 56 si tenemos en cuenta otra serie de impuestos relacionados con la propia comunidad, ¿no? Impuestos 50 parece mucho ahora. Históricamente no era así, ¿no? Que también ha habido una regresión al respecto. Eduardo y luego José. O José y luego Eduardo. José primero. Bueno, no, al hilo de lo que hablabais del posible retraimiento del mercado laboral, yo creo que no se produciría, y además hay estudios que Daniel conoce muy bien que demuestran que no sería así. Además, hay uno curioso sobre el sueldo en Nescafé que tú citas a veces, que si quieres luego puedes comentar. En todo caso, dotaría de mayor libertad, es decir, dotaría de una especie de colchón o de suelo económico que permitiría a determinadas personas optar no por dejar de trabajar, pero sí por trabajar menos. Incluso podría potenciar el trabajo a tiempo parcial para dedicar parte de ese tiempo a otras actividades. Hablábamos de otras actividades socialmente útiles antes, como el trabajo voluntario, el cuidado de otros, o incluso también desde un punto de vista del republicanismo, porque esta propuesta tiene un sustento republicano, primero porque dota de autonomía material al ciudadano y hace posible esa libertad republicana que se basa en la independencia material, pero también desde el punto de vista de la participación ciudadana. Al dotar o posibilitar tener más tiempo, favorecería que la gente pudiera participar más en los asuntos públicos. De alguna manera, esa otra faceta de la libertad republicana también podría ser favorecida por una renta básica de ciudadanía. Para nuestros jóvenes oyentes, valores republicanos de la res pública, de las virtudes de lo colectivo, no solamente de la Segunda República, porque parece que la discusión entre monarquía y república es o Felipe VI o Juan Carlos I o II, según algunas versiones, frente a la Segunda República. No, la república hace referencia a una construcción donde la virtud de lo colectivo pesa más que el egoísmo particular. Eduardo, brevemente, porque queremos pasar a ver una cosita que quiero pediros vuestra opinión. Muy bien, insisto en que, por ejemplo, Alberto ha seguido incidiendo en lo mismo, ¿no? Ha hablado de la gente que está en exclusión extrema y, claro, eso es un problema, pero la renta básica universal no es necesariamente la solución mejor para solucionar esos problemas, ¿no? De hecho, no voy a insistir más en que no se trata solo del problema de hacerles solucionar ese problema social y económico, sino que hay otra serie de problemas económicos, macroeconómicos, entre los que insisto, porque es cierto, como dice Daniel, que la inflación siempre se ha utilizado para castigar a los de abajo. Pues precisamente por eso, porque estamos en un sistema económico capitalista en el que son los empresarios quienes ponen los precios, y mientras tengamos un sistema regido por estas bases, van a tener la palanca para hacernos daño. Entonces, si le tocamos las cosquillas con una renta básica universal, que por cierto, no hace falta decir que la élite económica se opone, y no solo eso, sino que hay una buena parte de la población que no entiende, no ve con buenos ojos que todo el mundo reciba dinero, aunque sin trabajar, ¿no? Sin que sea necesario trabajar. Sobre lo de que la trampa de la pobreza,
Pues yo no veo tan normal que alguien que tenga un empleo y unas condiciones laborales y salariales dignas vaya a dejar de trabajar solo o vaya a tener un salario menor solo para recibir una renta básica, unos 600 euros, ¿no? Y caer en la pobreza. Sobre los costes de administración, pues bueno, a mí no me parece que eso sea un coste, entendido políticamente, moralmente, éticamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo alguien se tiene que dedicar a gestionar eso, a administrarlo, a administrar quién va a recibir el trabajo garantizado, aunque luego en realidad es participativo. La comunidad elige. ¿Por qué digo esto? Porque en las empresas también hay importantes sectores de organización de recursos humanos y de administración en los que en realidad, bueno, las cosas para hacer algo hay que administrarlas y es que eso genera puestos de trabajo. Y en las empresas no parece que nos importe que haya una cantidad ingente de personas trabajando en ello, tampoco nos debería importar que en el Estado hubiera gente trabajando para ello. Sol. Yo simplemente quería decir que lo de la trampa de la pobreza era al revés, era con los condicionados, evidentemente con la otra no. Y por otro lado, se nos olvida que en este momento en el que estamos, que uno de los problemas, bueno, la pobreza lo primero, el desempleo, pero también la precariedad laboral, o sea, la terrible precariedad laboral. Tú dices que en el mercado laboral, como en todos los demás, los precios los ponen los empresarios, pero porque no hay ninguna palanca con la que ahora mismo poder negociar, porque el miedo sería una de las cuestiones que esto vendría de alguna manera a solucionar. Es decir, el ampliar ese margen de maniobra ya solo por sí mismo daría unas posibilidades y una mejora que probablemente acabaría con muchos empleos, pero que serían empleos precarios. Y habría que tomar medidas porque eso sería un hecho, sería una posibilidad de la que ahora no disponemos. Hay dos preguntas que quiero que respondamos antes de que nos despidamos. La primera, para dejarla absolutamente clara, es ¿de dónde saldría el dinero para financiar una renta básica? Y lo segundo es ¿por qué un asunto de este calado, tanto el de una renta básica como qué hacer con el trabajo o qué hacer realmente con la reconstrucción de lo que se llama el salario social, de los servicios públicos, ¿por qué no está más en el debate? ¿Por qué no hay más discusión? Y para hablar de este segundo aspecto, quiero que veamos un fragmento de una película que conocéis casi todos, que es un lugar en el mundo donde de repente hay un problema de conciencia y que se solventa de una manera muy peculiar. Vamos a verlo. Adelante, vídeo. Las reuniones son para hablar. ¿Quién se anima? La cosa está muy mal, don Mario. Hay que vender esto. La gente no aguanta, estamos sin nada. Queda poco, pero algo queda. Unos días más tiramos. No queremos pasar hambre. Hicimos la cooperativa para no pasar hambre. No solo por eso. Cuando cada uno andaba por su lado, ¿qué pasaba? Sí, señor, sí, patrón, y a joderse. Compraban todo en el almacén de Andrade y pagaban lo que él decía. No pagaban, le quedaban debiendo y así los tenía agarrados de los huevos. Hasta que se juntaron. ¿Qué teníamos cuando empezamos? No teníamos nada. Las huertas nada más. ¿Y qué hicimos? En lugar de comerse cada uno lo suyo, lo juntamos y lo repartimos entre todos. Pasamos 6 meses antes de comprarle a los mayoristas, pero igual nos arreglamos. No teníamos la panza llena, pero tampoco había hambre. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo ahora? Podemos, pero no estamos como al principio. Ahora tenemos la lana y la podemos vender. Si nos dan un poco menos, mala suerte. Igual nos arreglamos. Yo creo que estamos a punto de ganarla. Me parece una cagada aflojar ahora. Bueno, yo soy yo. La mayoría decide. El doctor Andrada dice que si no le vendemos ahora, después no compra. Nos llamó y nos dijo. Así que ahora es doctor otra vez. Anduvieron por la estancia. Quería saberlo enseguida. Yo anduve preguntando y están todos de acuerdo, don Mario. Falta usted nomás. ¿Hablaron con Nilda? Mi hermana dice que no, pero ella se va, dice. Los que nos quedamos somos nosotros. Yo también me quedo. Y no estoy de acuerdo. Andrada nos quiere meter el dedo en el culo y aunque sea doctor yo no me dejo. Si lo dejan ganar ahora va a ganar siempre. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que pensaban ustedes hasta hace unos días. ¿Me equivoco o ya le dijeron que sí?
vas a entender. Ahora van a tener que empezar de nuevo. Ahora tienen que empezar de nuevo. La película de Adolfo Aristarain de 1992. Hemos ido un Podemos por ahí, no era subliminal, no estaba planteado, nos hemos dado cuenta. Ahora, y esto es una sección que vamos a hacer todas las semanas, que la hemos llamado Hollywood Manchego. Es decir, vamos a buscar una película que genere un debate. En la película, fijaos, el corazón de la discusión es, se ha generado una cooperativa, se ha generado conciencia, se ha podido luchar contra aquellos que te tenían en una situación prácticamente de semi-esclavitud, pero en un momento dado te has relajado y has perdido todo, y el tipo que había sido como el articulador cree que tiene derecho a prender fuego a la lana. Quería pediros una reflexión y también que me contéis si veis algún tipo de reflexión respecto de la conciencia en una renta básica o en un trabajo, porque sí que sabemos que el mundo laboral sí que ha generado conciencia y ha generado buena parte de los derechos durante el siglo XX, y eso es indudable. La renta básica no está claro. Y sí que os digo una cosa que yo he visto en América Latina. Si tú entregas bienes a gente en situación de extrema necesidad, pero no lo acompañas de procesos de conciencia, esa gente puede terminar votando a Margaret Thatcher. Es decir, puedes estar tentado de prender fuego a la lana. Por supuesto. Daniel. Pero, de todas maneras, las preguntas que habías hecho eran para... Esta es la segunda, sí, la segunda tiene que ver con esto. Vale. Es decir, hay un proceso de falta de conciencia, ¿no? Es decir, aquí hay un tipo que monta la cooperativa y al final se enfada y prende fuego a la lana. Vamos a ver, para intentar ceñirme lo máximo allá, la renta básica no aumenta conciencias. La renta básica lo que intenta es garantizar la existencia social, condición para la cual es todo lo demás, al menos para los que venimos de la libertad republicana. De la vieja, de hace 2300 años. Sin existencia material garantizada no existe libertad, ni conciencia, ni esas cosas. De todas maneras, lo de la de dónde sale el dinero lo respondo ahora. Ahora que me gustaría que analizarais, porque creo que la película establece un dilema importante, ¿no? Es decir, ¿dónde se genera la conciencia? En la película se cree que se genera la conciencia a través del trabajo cooperativo, pero ni siquiera así es suficiente, y el tipo este que toma esta decisión autoritaria, sin duda alguna, plantea, ahora tienen que empezar de nuevo, os voy a inyectar la conciencia a golpes, ¿no? Que también es una cuestión, cuando menos, discutible. Pero la pregunta es que, insisto, el siglo XX, el siglo XIX generó conciencia a través del trabajo. Es indudable. Y buena parte de los derechos que hemos tenido, al menos en el mundo occidental, han estado emanados del mundo del trabajo, de los derechos laborales. Y lo que no está claro es si el elemento de la renta básica va a ser capaz de generar esa conciencia. Eduardo. Bueno, yo creo que coincido bastante en tu análisis, aunque también tengo que matizar y apuntar que el trabajo garantizado sería un trabajo realizado para el Estado y por lo tanto no existirían esas condiciones de explotación entre el capitalista y el mero trabajador, ¿no? Pero sí es cierto, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, en que se genera un espacio en el que no solo se socializan los trabajadores, sino que también se crea un espacio político en el que además los trabajadores se están empoderando y se están creando nuevos espacios de poder para poder combatir un sistema económico totalmente injusto que, en mi opinión, la renta básica no satisface. Sol. Yo creo que es insustituible la conciencia de clase trabajadora creada en el siglo XIX, y eso está claro. Ahora bien, como muy bien decía Daniel, sin la existencia material no existe la posibilidad ni siquiera del trabajo y de la conciencia de clase trabajadora, no tienes nada. Partiendo de ahí, no me parece extrapolable, o no me parece que se pueda quitar una cosa por la otra. Pero ahora bien, sí que me parece importante, desde el plano de la financiación de esta renta básica, que al fin y al cabo va a ser a través de una fiscalidad más justa que la que tenemos, que merece desde el principio de que se creó el IRPF, no ha hecho más que degradarse y ser cada vez más desigual. Si esto está pagado a través de todos, bueno, yo lanzo la posibilidad de que esa conciencia
como todos aportando para esta renta que mantiene a toda la población, quizá pueda ser la base de una conciencia que en este momento no tenemos, porque no estamos aportando todos por igual para la supervivencia de todos. José Miguel. Sí, vuelvo a lo que he dicho en la última intervención. Efectivamente, desde el punto de vista de la libertad republicana que estamos hablando, crearía una ciudadanía, por lo menos nosotros lo vemos así, más robusta y más participativa. Por tanto, como la conciencia se crea de una forma dinámica, ejerciendo los derechos ciudadanos, pues la renta básica podría favorecer la creación de esa conciencia. ¿La renta básica tú crees que generaría conciencia? No se lo gastarían. Tal, no como tal. La renta básica. ¿No existe el riesgo, José Miguel, de que ese dinero que recibes te lo gastes en empresas privadas, te lo gastes en cooperativas? ¿Cómo? En cooperativas. Está haciendo una tesis doctoral de cómo la renta básica podría, utilizando ahora la película, crear cooperativas, por ejemplo. Pero no iría al consumo de los anuncios, no iría al consumo suntuario. Bueno, obviamente, lo he dicho anteriormente también, tiene que estar inmersa en un programa, en el cual la educación pública es un elemento fundamental. Es decir, que no debemos perder de vista eso. La renta básica incardinada en un programa emancipatorio. Si no, pues pueden dar esos efectos perversos que estás tú aludiendo. Es decir, debería estar inmersa en ese programa en el que la educación, ya digo, a efectos de creación de conciencia cívica, es un factor fundamental. De todas maneras, también, en cuanto a la viabilidad, lo de la conciencia también, la viabilidad política de la renta básica, no solo la viabilidad financiera, que yo creo que está más que acreditada, la viabilidad política viene también de que los ciudadanos adquieran conciencia de que la renta básica o el ingreso ciudadano puede venir a solventar muchas de las situaciones en las que están inmersos. Esto es que es recíproco. No podrá haber viabilidad política si no existe ese convencimiento mayoritario entre la ciudadanía de que la renta básica va a favorecer lo que hasta ahora todavía no tenemos. Déjame que lo complique un poquito más todavía. Yo estoy convencido de que el fascismo del siglo XXI es el mundo financiero. Estoy convencido de que el que es capaz, ¿no?, de invadir tus países, de romper tu soberanía, de acabar con tu libertad, de esclavizar a tu población, son estos monstruos, ¿no?, financieros a los que se han plegado los poderes políticos. La renta básica parece que exige, para poderse poner en marcha, luchar contra el corazón de ese poder financiero a través de una nueva fiscalidad y a través de banca pública. ¿Eso es una locura o es un reto necesario que no tendría en este caso la lucha contra el mundo laboral, que parece que sería quizá más sencillo disciplinar a las empresas antes que disciplinar al monstruo fascista financiero? Supongo que estaremos todos de acuerdo en una cosa, que cualquier lucha que signifique atacar al núcleo, tal como tú decías, del actual sistema financiero, tiene muchas dificultades. O sea, no es la renta básica es una de las reivindicaciones si estuviera dentro de un programa de algún partido político, como es el caso de Podemos, ¿verdad? Pero, o sea, todo lo que sea mejorar las condiciones de vida de los que están más abajo, históricamente siempre ha tenido una gran oposición por parte de quien ha tenido el gran poder económico. Volviendo otra vez a lo que también se comentaba antes de la libertad republicana, es evidente que cuando existen estos poderes privados que tienen la capacidad de imponer su concepción de la buena vida al resto de la población, como son las grandes empresas y la gran banca, la libertad de la inmensa mayoría está amenazada. Esto no hay ningún tipo de duda. Alberto Sánchez Oli. Yo, recuperando un poco la pregunta anterior respecto a la creación de conciencia a través de la renta básica, yo creo que una renta básica aumentaría el nivel de conciencia social de manera muy efectiva. Y lo sustento lo siguiente. Es verdad que durante el siglo XX la conciencia social se ha desarrollado mayoritariamente en los ámbitos laborales, pero estábamos acostumbrados a ámbitos laborales de fabriles, con sindicatos fuertes, con fábricas con miles de empleados. El 92% de las empresas de este país son empresas pequeñas y medianas. No hay conciencia social en una empresa de 5 trabajadores, porque puedes tener afinidad,
o puede que no, ¿no? Últimamente, los grandes picos de conciencia social se han despertado a través de las redes sociales y de la comunicación directa entre personas. Estoy hablando del 15M, estoy hablando de las marchas de la dignidad. Yo creo que esos procesos son irreversibles y cambian la manera de creación de conciencia social que tenemos hoy en día. Bueno, que teníamos previamente y que ya de hecho han cambiado. Una renta básica universal que permitiese a las personas pues, ser un poquito más libres permitiría dedicar todavía más tiempo a pensar sobre la situación que nos rodea y en consecuencia pues hablar entre todos de hacia dónde vamos, ¿no? Eduardo. Se ha comentado lo de las cooperativas y quería añadir que quizás no lo he dejado claro, en el trabajo garantizado es el Estado quien financia el trabajo y además de forma directa para evitar también cualquier intermediario que quiera aprovecharse, es decir, a cualquier corrupto que quiera tomar mano, que quiera tocar ese dinero, pero luego se encarga de gestionarlo pues también no solo las administraciones públicas locales, ayuntamientos y diputaciones y tal, sino también cooperativas y cualquier asociación de vecinos que tenga en mente un proyecto que considere que va a ser beneficioso para la comunidad, ¿no? Con respecto a lo que comentaba Juan Carlos, yo creo que ninguna de las dos medidas ataca al corazón del asunto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de dos medidas que son de emergencia social, claro, para que nadie pase penuria, pero luego es claro, si queremos cambiar la lógica del sistema económico capitalista, necesitamos muchísimo más que eso, ¿no? Y supongo que estamos todos de acuerdo. Y respecto a lo que acaba de comentar Alberto de la conciencia de renta básica, yo no lo veo de esa forma, porque a lo mejor nosotros, que somos unas personas que por las características que conocemos, tenemos nuestras motivaciones personales y políticas y queremos cambiar la sociedad, y por eso si nos dan a lo mejor 600 euros y solo tenemos eso, vamos a dedicar nuestro tiempo a mejorar el mundo, pero esto no ocurre a toda la población. Entonces si le das 600 euros a una persona que está ajena totalmente, no porque quiera, sino porque a lo mejor no conozca que hay intereses y que hay problemas en el mundo y que hay que necesitar cambiarlo. ¿Tú crees, Eduardo, que hoy la gente es igual que hace 50 años? No, yo no voy. Yo no. ¿Hay más conciencia, menos? ¿Habría más inteligencia social a la hora de aplicar esa renta básica, cosa que a lo mejor hace 50 años no sería el caso? Creo que no estoy capacitado para hacer la comparación, pero lo que sí creo, porque vivo en este mundo, en la actualidad, es que hay muchísima gente que si solo le das una renta básica no va a ir a cambiar el mundo. Y como decíamos, pues a lo mejor se contenta con salir hacia adelante, coger su trabajo donde pueda para tener más ingresos, y es algo muy diferente a lo de directamente proponerle para que reciba el ingreso un trabajo que además vaya a redundar en el beneficio de tenemos la población. Que ir terminando. Dani. A ver, muy rápidamente, solo tendremos tiempo de hablar, Eduardo, seguramente en alguna otra ocasión, pero sí. Pero no nos lo hurtéis a la, el programa, a la ciudadanía. No, pero el programa Jefes y Jefas de Hogar, precisamente en Argentina, ha sido un fracaso absoluto. ¿Eh? Y esto es una cosa interesante. Bueno, en fin, pero ya lo hablaremos. Lo discutiremos en la tuerca. No, por supuesto, pero en cualquier caso, fijaros también un problema que siempre sale, ¿eh? Siempre sale. Y hoy ha salido, aunque sea muy indirectamente, porque lo has planteado. Siempre nos preocupa cómo se lo van a gastar los más pobres. No nos preocupa cómo se lo van a gastar los más ricos. Siempre nos preocupa que los pobres se lo van a gastar en alcohol, en drogas, etcétera. ¿Y cómo se lo gastan los ricos? No importa, porque me imagino que será en drogas y en, hombre, y en alcohol más, mucho, Dani, más de calidad. O sea, interesa. Hombre, pero interesa porque son más, es decir, no porque... No, pero históricamente ha sido así. O sea, basta ver en qué se han gastado el dinero los de Caja Madrid y Bankia para saber que no se lo han gastado... Efectivamente, cosas efectivamente. Que, en fin, que no, sean no, pero edificantes. Fíjate, recuerda, por ejemplo, que cuando se estuvo discutiendo la reducción de la jornada laboral, mejor dicho, las vacaciones pagadas, que el primero que en Francia ya hace unas cuantas décadas, el debate era, ¿trabajadores que van a tener el derecho a tener vacaciones pagadas? ¿Qué van a hacer? Se van a alcoholizar. Esto siempre ha ocurrido. Yo he de reconocer que tengo un poquito más de fe. No, hombre. Hoy en día la gente que hace más tiempo, sobre todo porque también es verdad que hay, yo ahí soy hegeliano, creo que hay cierto despliegue del espíritu que permite niveles de conciencia que incluso en momentos de desestructuración y en momentos de locura como el que vivimos, creo que hay como una puerta abierta a la conciencia que es la que me permite también no tirar en la toalla. Tenemos 3 minutos... medio minuto para cada uno para que me respondáis a la última pregunta, que era la importante que está esperando la gente. ¿Cómo demonios se financia una renta básica en caso de aplicarse? Os pido máxima brevedad y concisión para que la gente que nos está escuchando diga,
Vale, se puede, entiendo, sé de dónde sale. ¿Cómo la concibo y al menos cómo he participado en y estoy participando en distintos proyectos de financiación? Se puede definir de una forma muy sencilla. Una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Justamente lo contrario de lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 40 años. Alberto. Pues yo creo que de todas maneras los estudios que ya se han hecho, para, sobre todo para Cataluña y demás, demuestran que con un aumento de 3 o 4 puntos de la recaudación se financia perfectamente la renta básica. Es más, si todo va bien, discutiremos en la tuerca en base a los datos para todo el Estado español, que en los que están trabajando ya pues gente como Daniel Raventós y compañía. Sol. Efectivamente, una redistribución de la renta a través de la fiscalidad que ya toca, porque efectivamente desde tiempos inmemoriales todas las reformas fiscales que se han hecho han sido regresivas en este país. Y bueno, recordar también que creo que pasábamos de los 800.000 millones de fraude fiscal, ¿no? No estaría mal también coger algo de ahí, porque bueno, creo que estaría mucho mejor empleado aquí. María. Yo pienso que necesitamos una nueva fiscalidad, necesitamos aumentar la progresividad de los impuestos, no con el tipo único, sino precisamente que sean más progresivos. Necesitamos una banca pública, necesitamos muchísimas medidas para los ingresos públicos, porque tenemos muchísimas necesidades que atender. Y aprovecho para decir que sobre la pregunta que has hecho anteriormente de cómo se aumenta la conciencia social y si los derechos vienen a partir de los laborales, yo pienso que los derechos en un estado del bienestar inclusivo no vienen solamente a partir de los derechos laborales, vienen a partir de los derechos de ciudadanía, y eso es lo que aumenta la solidaridad. Ajá. El principio de a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, esa es la gran conciencia social que tenemos que llevar al extremo y desde el principio. Ajá. Y espero que verlo en todos los programas, todas esas medidas que necesitamos para el estado del bienestar ahora mismo, ¿no? José Miguel. Sí, ¿cómo se financia? Pues por no ser reiterativo, buscando la riqueza allí donde se encuentra, que no es precisamente en la clase trabajadora ni en la renta de trabajo. Uh-huh. Eduardo. Aunque no esté de acuerdo con la renta básica universal, sí considero que es perfectamente factible financiarla, porque no podemos olvidar que vivimos en el siglo XXI y tenemos una cantidad inmensa de recursos, de renta, de capacidades, de tecnología, y si somos capaces de poner un robot en Marte, también somos capaces de tener un ingreso así. Aunque cuidado también, tengo que decirlo, con el estudio de Cataluña, porque al fin y al cabo se trata de una comunidad que es contribuyente neto, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de que habría que tener dejar a un lado toda esa financiación que luego a través de transferencias van a redundar en otro tipo de comunidades como por ejemplo la andaluza. Y ya para terminar muy brevemente, ya que se habla de la renta básica, también decir que el trabajo garantizado es perfectamente factible y viable económicamente y se puede financiar de forma muy fácil, y ahí por ejemplo para crear 1 millón de puestos de trabajo con un 1% de gasto de PIB se podría hacer perfectamente, y los 5,5 millones de parados en torno al 3% y el 4% del gasto, que si se quiere, se puede. Estupendo, parece evidente que lo que no tiene sentido es que haya tantos estudios absurdos que sacan como conclusión que hay que hacer fondos privados de pensiones, que nunca se hará una pensión, sino que es una forma de ahorro. Miles de estudios sobre cómo tenemos que trabajar más, cobrar menos. Miles de estudios y tesis doctorales acerca de cómo tenemos que jubilarnos más tarde. Miles de estudios que solamente sirven pues, a los de siempre. En cambio, este tipo de cuestiones que debieran darnos más luz, parece que nos cuesta más encontrar financiación para ponerlos en marcha. Hay una cosa a favor, sin duda, de la renta básica, y es el miedo que le da a los poderosos. También les da miedo que exista trabajo digno. Y parece que una de las conclusiones que podemos sacar de la mesa es que tampoco se está tan lejos, ¿no?, de las dos posiciones, y parece que hay cierta complicidad entre todos los que asistimos a esta mesa en que se pueden encontrar mezclas de todos estos elementos que no son excluyentes, ¿no? Y el elemento, quizá, para que ustedes lo reflexionen, la renta básica no excluye otro tipo de cuestiones, y por tanto quizás eso nos va a ayudar a entender cómo las grandes quejas de que no hay dinero, de que va a conducirnos a la pobreza, de que va a haber inflación, quizá desaparezca si lo vemos en profundidad.
Creo que ha sido un debate fascinante, hemos visto muchas posiciones, hemos demostrado que se puede ahondar en los temas sin dar gritos, sin interrumpirse, sin querer aplastar el argumento del otro. Y como siempre, La Tuerca, nos despedimos con una música crítica. Hoy vamos a hacerlo con un rap, aunque vamos a incorporar otro tipo de músicas. Os animamos a que nos mandéis vuestras canciones a la Tuerca, ¿no?, para que podamos encontrar un hueco para daros a conocer en este espacio. Hoy tenemos a Suquet de Rap, Ibera de Mafalda, La Veu dels Oblidats, La Voz de los Olvidados. Muchísimas gracias a todos por vuestra excelente intervención. Esta es vuestra casa y ya saben, aquí en La Tuerca, la única tertulia sin miedo y con memoria, hemos vuelto. Aquí estamos de nuevo. Hasta la semana que viene. Per a La Tuerca Rap. Cançons sense missatge inunden el panorama, molt obsessionat amb el cos, amb la façana, anar sense samarreta no et fa un rapper, tampoc presumir d'oro, no trobaran que drogar-te, porte material per revelar-te, frases revolucionaris en aquestes cartes, parlant de sobres, democràcia en ca de ploure, els lladres van a la càrcel, sí, els de coure, s'hem de moure, front a aquest robatori de drets diners, no hi ha pa per tant de xoris, no plores, no ploris, ja està si la polis, t'obrim el cap gratis, per portar llibre i bolis. Tanta merda no s'acaba el pou, Anna Botellas, Narita Camps, Mou, ups. Eixe últim no era nostre, però també és un tros d'inútil, amb l'ego per el sostre. Van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Passen i vean el circo nacional, i alrededor una cadena policial, un pez gordo que se balancea sobre las bases de una asamblea. Ratas parlantes con traje y corbata bailando al son de una serenata. Putas y barcos, copas y caviar, tenemos muy claro que no va a durar. En Palestina mueren, nos lo dice el titular, casi suena que es por propia voluntad, escribiendo con la pólvora historias de miseria. Cae otro misil y se desata la histeria. Siguen lloviendo desde el cielo proyectiles de la OTAN, no son muertes, son asesinatos a quemarropa. Paradigma de la paz, sí, ah, cómplices del genocidio, esa es la cruda realidad. Ens van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Ens van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Quiero soñar que lucho y luchar porque sueño, solo tengo un lanzallamas para apagar el incendio en este mundo. Faltan pañales, sobra mierda y ganamos tres batallas, pero perdimos la guerra, pierdo la cabeza como María Antonieta. Y en el puzzle de esta vida siempre me faltan piezas, ya no quedan tejas, solo una fachada. Los planos de esta sociedad los hizo Calatrava, quirófanos, liposucciones, celulitis. Los cazas de la OTAN cargan Operación Bikini. Pa' presumir hay que sufrir, eso si eres mujer. Ellos quieren que te arrodilles, no puede ser. Miles de puertas que no abren ningún camino. Si quieres cambiar el mundo, piensa en femenino. Ahora revivo, con Colonta insurge mi rima. Ni sumisas ni pasivas, mujeres combativas. Ens van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen. Ens van llevar la por, guanyem esperança, Mafalda i Suquet, si destrossen la balança, dansa. Sobre este ritme i estes lletres, som la veu dels oblidats, dels que no creuen.